La siguiente es la historia de un médico sumerio anónimo que vivió al final del tercer milenio antes de Cristo, que decidió reunir y escribir sus recetas más preciadas para que sus colegas y discípulos pudieran usarlas. Este médico preparó una tablilla de arcilla húmeda de 16 centímetros de largo por 9,5 centímetros de ancho y la talló en forma de cuña, escribiendo con un estilete de caña los caracteres cuneiformes de su época, una docena de sus remedios favoritos. Este es un documento de arcilla que podemos considerar hasta nuestros días el manual de medicina más antiguo, entre comillas, el cual yacía enterrado entre las ruinas de Nippur desde hacía más de 4.000 años y que fue descubierto por una expedición arqueológica y entregado al Museo de la Universidad de Filadelfia, titulado La Antigua Farmacia de Nippur, en un artículo del Boletín del Museo de la Universidad en 1940. Sin embargo, fue solo hasta la primavera del año 1953 que Samuel Noah Kramer, astrólogo y conservador de las tablillas del Museo de la Universidad, con la ayuda del químico Martin Levy, quien vivía en Filadelfia, pudieron interpretar en términos técnicos y especializados en química el contenido de la tablilla y traducirlo. Martin Levy, quien en ese entonces presentaba una tesis sobre la historia de las ciencias, vino a pedir a Kramer que le permitiera traducir algunas tablillas cuyo texto tuviese relación con su especialidad. Fue entonces cuando Kramer vio la gran oportunidad de traducir esta tablilla junto al joven químico, considerando que el aporte de Martin era muy valioso, pues aportaba sus conocimientos de química muy importantes para poder interpretarlos. Dice Kramer entusiasmado que una vez más sacó la tablilla de la vitrina, resuelto en esta oportunidad a no devolverla a su lugar hasta realizar su traducción. Agrega que, durante varias semanas, estuvieron trabajando sobre aquel texto y que mientras él se limitaba estrictamente a la lectura de los caracteres sumerios y al análisis de la construcción gramatical, Martin Levy, por su comprensión de la tecnología sumeria, hizo inteligible para todos lo que hoy conocemos como la primera farmacopea. En este documento se demuestra que, para componer sus medicamentos, el médico sumerio, igual que sus colegas modernos, recurría al uso de sustancias vegetales, animales y minerales, y que sus minerales favoritos eran el cloruro sódico, también conocido como sal común, y el nitrato potásico, conocido comúnmente como salitre. En cuanto a los productos animales que utilizaba, encontramos la leche, la piel de serpiente y la concha de tortuga. Sin embargo, la mayoría de sus remedios eran entresacados del reino vegetal, entre los que se destacaban plantas como la acacia, el mirto, la asafétida y el tomillo. También usaba árboles como el sauce, el peral, el abeto, la higuera y la palmera de dátiles. También escribió este médico ancestral que estos productos medicinales los preparaba a partir del grano, del fruto, de la raíz, de la rama, de la corteza o de la goma de los vegetales y los conservaba de la misma manera que se conservan hoy en día, es decir, como polvo en forma sólida. Además, dice Kramer, que los remedios recetados por este antiguo médico comprendían ungüentos y filtrados para el uso externo y líquidos para uso interno, y que la preparación de los ungüentos consistía generalmente en la pulverización de uno o varios ingredientes, y que impregnaba el polvo obtenido de vino kushuma y añadía aceite vegetal ordinario o aceite de cedro a la mezcla. En el caso particular de uno de los remedios, usaba como ingrediente la arcilla de río pulverizada, un polvo que amasaba en agua y miel, y en lugar de un aceite vegetal, utilizaba aceite de mar, el cual era vertido sobre la mezcla. En cuanto a las prescripciones relativas a los filtrados más complicadas, estas tenían instrucciones para su modo de empleo
y para tres de ellas, en el texto sumerio, este médico deja escrito con claridad que el procedimiento utilizado era la decocción. Asimismo explica que, con objeto de extraer los principios deseados, el médico hacía hervir la sustancia dentro del agua y añadía un álcali y sales diversas, sin duda con la intención de obtener una mayor cantidad de extracto. En cuanto al órgano enfermo, lo trataba por medio del filtrado, ya fuera por aspersión o por lavado, y también lo frotaba con aceite y le añadía uno o varios suplementos simples, tal como se hace actualmente empleando un vehículo para facilitar al paciente la absorción de los remedios, y que este vehículo era generalmente la cerveza. Por lo cual, hacía disolver en la cerveza los ingredientes reducidos al estado de polvo, antes de hacérselos beber a los enfermos. Esta es, hasta ahora, la única tablilla fuente de información que poseemos sobre la medicina sumeria del tercer milenio antes de Cristo. Fuente suficiente como para demostrar el notable estado avanzado en que se encontraba esta en una época tan primitiva. En las diversas operaciones y la variedad de procedimientos a los que se hace alusión en el texto, revelan de un modo indirecto que los sumerios poseían profundos conocimientos en materia química. Se puede comprobar, por ejemplo, que ciertas instrucciones de nuestro médico recomiendan purificar los ingredientes antes de pulverizarlos, tratamiento que debía requerir diversas operaciones químicas. Entre otras instrucciones, vemos que utilizaba como ingredientes el álcali en polvo, probablemente ceniza alcalina obtenida por combustión, en un hoyo de una cualquiera de las numerosas plantas de la familia de las quenopodiáceas, que son muy ricas en sosa. Otra sustancia prescrita por nuestro médico, el nitrato potásico o salitre, no podía obtenerse sin poseer ciertos conocimientos químicos. Se sabe que los asirios, en una época más reciente, inspeccionaban las regueras por donde se escurrían las materias nitrogenadas de desecho, la orina, por ejemplo, y extraían de ellas las formaciones cristalizadas que allí encontraban para aislar las sustancias que buscaban. Cabe anotar que en la India y en Egipto se practica aún hoy en día este procedimiento antiquísimo, que fundamentalmente consiste en mezclar la cal o el cemento viejo con una materia orgánica en descomposición, para formar así nitrato cálcico, el cual, enseguida, se trata con lejía y a continuación se hierve con ceniza de madera, de cuyo producto se extrae finalmente el salitre por evaporación. También podemos conocer, no obstante, que los sumerios conocían y utilizaban el aceite de pescado. Si este artículo fue de utilidad para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestro próximo artículo.